Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo tranquilo. Bueno, aprendamos rápido a cómo borrar el historial o eliminar el historial de Google Chrome desde el celular, por completo y para siempre. Vamos a ver dos formas. La primera es la más básica, así que por favor presten atención. Antes de empezar, quiero decirles que si desean aprender a hacer esto, pero desde la computadora, aquí les voy a dejar el video para que vayan a verlo. O si no, también lo van a encontrar en la descripción de este mismo video. Bueno, aprendamos primero la forma más fácil y básica. Entramos al navegador Google Chrome. Aquí, miren a este. Entramos ahí. Ahora pulsamos aquí, miren, en la foto de perfil. Aquí no se ve nada, pero a ustedes supongo que les va a aparecer su foto de perfil. Entramos ahí. Bajamos un poco hasta llegar a privacidad y seguridad. Entramos ahí. Ahora en borrar datos de navegación. Aquí presten mucha, pero mucha atención, por favor. Pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, compartan este video y si quieren aprender muchas cosas más, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, como les decía, presten mucha atención. Tenemos dos opciones, el básico y la configuración avanzada. Observen aquí, desde siempre, es para borrar el historial desde siempre, obviamente. O si desean, pulsan ahí y eliminan la última hora, las últimas 24 horas, últimos 7 días, en fin. Y lo que sigue es fácil, pulsan en borrar datos. Aquí tengan mucho cuidado, vamos ahora a configuración avanzada. Se va a borrar el historial de navegación, cookies y datos de sitios, archivos e imágenes en caché. Lo último, por favor, les pido, pero por favor, no lo marquen, déjenlo desmarcado, contraseñas guardadas, porque si marcan y borran eso, van a perder el acceso a todas sus cuentas, ya sea de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, lo que sea. Y si no tienen anotada en otra parte la contraseña, pues se la van a olvidar y no van a poder acceder. Así que no la marquen. Pulsan en borrar datos y listo. Esperan un ratito y después se completa todo. Bueno, vamos a ver la segunda opción, la segunda manera para borrar el historial de Google Chrome por completo. Vamos a entrar a ajustes o configuración de nuestro teléfono móvil. En mi caso está aquí. Tenemos que buscar la opción de Google. No sé cómo será en el teléfono de ustedes, así que les pido disculpas. Llegamos a Google, entramos ahí. Nos llevará a esta página. Ahora pulsamos en gestionar tu cuenta de Google. Ahora fíjense aquí que está en la pestaña Inicio. Nos movemos un poco hasta llegar a Datos y Privacidad. Entramos ahí. Bajamos un poquito. Hasta llegar a configuración del historial. Ahora pulsamos en mi actividad. Aquí, miren. Aquí. Pulsamos ahí. Esperamos un ratito. Suscríbanse a mi canal, no se olviden. Y dejen su like, su comentario. Una vez en la página de mi actividad en Google, bajamos un poquito. Y aquí pueden ver. Actividad en la web y en aplicaciones. Está activado. Si desean, lo desactivan. Entran ahí. Bajan un poco. Pulsan acá y lo desactivan, ¿sí? Ok, seguimos en mi actividad en Google.
ya desactivamos la actividad en la web y en aplicaciones. Yo no lo hice, pero ya les enseñé cómo se hace. Si quieren también pueden desactivar el historial de YouTube. Bajamos un poquito y miren aquí. Aquí está toda nuestra actividad. Aunque dice que es posible que aún no aparezca toda. En fin. Vamos a pulsar en los tres puntitos. Miren aquí. Ahora en eliminar actividad por. Y elegimos última hora, último día, desde siempre o periodo personalizado. Desde siempre. Ahora pueden ver todos los productos. Si solo quieren borrar el historial de búsqueda, pues desmarcan todo, deseleccionan todo y seleccionan las que quieran. Por ejemplo, búsqueda de videos. O ya saben, si quieren todo, pues seleccionan todo. Una vez hecho esto, pulsan en siguiente y no sé qué más hay que hacer porque yo no quiero borrar el historial. Espero que les haya servido el video, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y compartir. Muchísimas gracias por todo, cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.